Bienvenido a Solvetic, tu canal para aprender siempre fácil de la tecnología. Abajo en la descripción de este vídeo, puedes encontrar los enlaces de interés que usamos en el vídeo. Si este vídeo te ayuda, te pedimos por favor un like y un comentario para apoyarnos en seguir solucionando todos tus problemas tecnológicos. Gracias. Hoy en Solvetic veremos cómo poner exponente en Word. Comenzaremos situando el cursor en el sitio donde queremos escribir los metros cuadrados. Ahora, para escribir el exponente al cuadrado, vamos a hacer la combinación de teclas que resulta de mantener presionadas a la vez las teclas Alt más los números 2, 5, 3. Tras ello, veremos que aparece nuestro exponente al cuadrado. Si queremos poner como exponente un 3, podremos hacer la combinación de presionar a la vez las teclas Alt más 2, 5, 2. Veremos que se crea el exponente. Otra alternativa es usar la opción de ecuación para poder insertar fórmulas con exponentes. ¡Hey! No olvides suscribirte al canal de Solvetic. Podemos incluso usar la opción de entrada a lápiz de ecuación para escribir nuestra expresión con exponentes e insertarla. Esperamos que te haya sido de ayuda. Aquí tienes enlaces para ver más vídeos de tu interés y suscribirte al canal Solvetic. Gracias.